Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Ahora tenemos más alma activado que nunca. Esto no es solo con los niños, sino también con nosotros los adultos. Mucha gente está naciendo con ADN extra, pero son los que están mutando durante su propia vida lo que ha hecho que los científicos se interesen. Greg Braden fue el primero en exponer esto en su innovador libro Caminando entre los Mundos. Fénix Azul le saluda e invita a explorar el video. El ADN creando el cuerpo de luz. Si nos definimos genéticamente, esta nueva especie se ve diferente en términos de ADN específico, aunque sus cuerpos pueden parecer los cuerpos familiares de amigos y seres queridos. A nivel molecular, más allá de la vista a simple vista, se han permitido convertirse en posibilidades genéticas que no estaban disponibles hace unos pocos años. En la literatura abierta hay informes de un fenómeno que los científicos han denominado mutación genética espontánea. Se denominan espontáneos porque parecen haberse desarrollado durante el curso de la vida de un individuo en respuesta a un desafío de la vida en lugar de aparecer como una nueva forma del código detectado al nacer. En estos casos, el código genético ha aprendido a expresarse de una forma nueva que sirve a la supervivencia del individuo. Todo el mundo tiene una doble hélice de ADN. Lo que estamos encontrando es que hay otras hélices que se están formando. En la doble hélice hay dos hebras de ADN enrolladas en espiral. Es una mutación de nuestra especie en algo cuyo resultado final aún no se conoce. Los cambios no se conocen públicamente, porque la comunidad científica siente que asustaría a la población. Sin embargo, las personas están cambiando a nivel celular. Puede que sientas agotamiento, porque estamos literalmente cambiando de células y convirtiéndonos en nuevos seres. Como un bebé recién nacido, es posible que necesite mucho descanso. La confusión mental y la incapacidad de concentrarse en las tareas rutinarias pueden ocurrir cuando estamos siendo programados para algo más grande. Los dolores y molestias en todo el cuerpo para los que no existe una causa específica son comunes. Debido a que los chakras están relacionados con nuestro sistema endocrino, las mujeres atravesarán cambios hormonales. Puede haber llanto sin saber por qué, porque el llanto libera hormonas. Muchas mujeres están pasando por la menopausia antes porque estamos acelerando. Los hombres pueden sentirse muy frustrados por el agotamiento cuando están acostumbrados a estar muy activos. Pueden sentir que sale su lado femenino porque este es el lado intuitivo. La terapia emocional que ha ido surgiendo en los últimos años se ha acelerado con nuevas técnicas para estos cambios. Estas personas están pasando por muchos cambios importantes en su conciencia y cuerpos físicos, porque todos son uno. Las últimas investigaciones explican fenómenos como la clarividencia, la intuición, los actos de curación espontáneos y remotos, la autocuración, las técnicas de afirmación, las auras de luz inusuales alrededor de las personas, es decir, los maestros espirituales, la influencia de la mente en los patrones climáticos y mucho más. Los científicos rusos también descubrieron que nuestro ADN puede causar patrones perturbadores en el vacío, produciendo así agujeros de gusano magnetizados. Los agujeros de gusano son los equivalentes microscópicos de los llamados puentes de Einstein-Rosen en la vecindad de los agujeros negros, dejados por estrellas quemadas. Estas son conexiones de túneles entre áreas completamente diferentes en el universo a través de las cuales se puede transmitir información fuera del espacio y el tiempo. El ADN atrae estos fragmentos de información y los pasa a nuestra conciencia. Lo que estamos viendo aquí es hipercomunicación, donde la información se transmite entre dimensiones.
Es como si el ADN actuara como un estargate entre esta dimensión y otras. El compositor italiano Giuseppe Tartini, por ejemplo, soñó una noche que un diablo estaba sentado junto a su cama tocando el violín. A la mañana siguiente, Tartini pudo anotar la pieza exactamente de memoria, la llamó la Sonata Trino del Diablo. Durante años, un enfermero de 42 años soñó con una situación en la que estaba conectado a una especie de CD-ROM de conocimientos. Luego se le transmitió conocimiento verificable de todos los campos imaginables que pudo recordar por la mañana. Era tal la avalancha de información que parecía que se transmitía toda una enciclopedia por la noche. La mayoría de los hechos estaban fuera de su base de conocimiento personal y llegaban a detalles técnicos de los que no sabía absolutamente nada. También se observó cómo esta información puede transmitirse entre individuos cuyo ADN está activado. Esto ayuda a explicar cuántos de los niños psíquicos pueden intercambiar conceptos complejos entre sí a través de una red invisible. Es el ADN comunicándose a grandes distancias. Ahora sabemos que, al igual que en Internet, nuestro ADN puede introducir sus propios datos en la red, puede recuperar datos de la red y puede establecer contacto con otros participantes en la red. Curación remota, telepatía o teledetección sobre el estado de familiares, etc., puede así explicarse. Algunos animales también saben de lejos cuando sus dueños planean regresar a casa. Eso puede interpretarse y explicarse de manera fresca a través de los conceptos de conciencia de grupo e hipercomunicación. El investigador ruso Dr. Vladimir Poponin colocó ADN en un tubo y lo atravesó con un láser. Cuando se eliminó el ADN, la luz láser continuó girando en espiral por sí sola, como lo haría a través de un cristal. Este efecto se llama efecto de ADN fantasma. Se supone que la energía del exterior del espacio y el tiempo aún fluye a través de los agujeros de gusano activados después de que se eliminó el ADN. El efecto secundario que se encuentra con mayor frecuencia en la hipercomunicación y también en los seres humanos son los campos electromagnéticos inexplicables en la vecindad de las personas involucradas. Los dispositivos electrónicos como reproductores de CD y similares pueden irritarse y dejar de funcionar durante horas. Cuando el campo electromagnético se disipa lentamente, los dispositivos vuelven a funcionar con normalidad. Muchos curanderos y psíquicos conocen este efecto por su trabajo. Cada vez nacen más niños con estas asombrosas habilidades y se está volviendo muy claro que tiene que ver con el cambio de ADN. Esto nunca había ocurrido antes de esta manera. No somos solo nosotros los humanos quienes estamos cambiando, sino todas las formas de vida en la Tierra se están volviendo cristalinas. Todos los peces en el océano, las flores y árboles en nuestro jardín, los pájaros en el cielo, incluso nuestras mascotas, perros o gatos. Todo está cambiando. Nada morirá o será destruido, ya que todos estamos moviéndonos juntos hacia un nuevo estado de ser. Este nuevo estado de ser requiere, por ello, que nosotros, física, mental y emocionalmente soltemos los conceptos tridimensionales. Así como en la muerte, el dejar ir es una importante parte del proceso de cambio, ya que uno no puede llevarse los viejos valores y maneras de ser hacia una completamente diferente nueva vida futura. Así, el progreso a través de cambios nos obliga a dejar ir actuales relaciones, trabajos, carreras, hogares, posesiones, y así, si son incapaces de aguantar nuestra nueva manera de ser. No es de extrañarse, entonces, que haya muchísima ansiedad y miedo siendo sentido, porque estos cambios ya están en progreso, aunque la mayoría de gente no esté consciente de ello. También, los cambios en nuestro maquillaje fisiológico están actualmente acelerándose, y hay muchos síntomas físicos temporales que están ocurriendo en nuestros cuerpos como consecuencia de esto. Algunas personas están hasta ahora comenzando a moverse a través de estos cambios, y muchos otros deberán todavía comenzar. Este proceso de cambio es conocido como el despertar, o como el proceso de ascensión, o conocido como alcanzando la Merkaba o cuerpo de luz. Necesitamos trascender nuestros temores y aprender acerca del amor, del verdadero amor, que tiene que comenzar con nuestro ser. Porque hasta que no podamos amarnos y confiar en nosotros mismos, no podemos verdaderamente amar o confiar en nada ni nadie más. Fénix Azul emprende vuelo para alcanzar fibras de luz. Hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.